este caso, ¿cómo va la investigación y en cuanto a la medida de coerción? Sí, bien. Los familiares en la noche de ayer se nos acercaron, nos pidieron que les representáramos, aceptamos la representación. Desde ayer en la noche la joven está aquí en el cuartel de Salcedo, hermano Mirabal. Hoy vamos a iniciar una medida de coerción que está fijada virtualmente para las 3 de la tarde, en el cual el Ministerio Público acusa de secuestro a la joven, de autosecuestro sería el término, así como también violación a la ley de armas, como también asociación de malhechores. Nos notificaron la medida, presentan algunos presupuestos, como conversaciones vía teléfono, que le tomó el Ministerio Público a la joven de manera imprudente, por así decirlo, no utilizar otro término en el día de hoy. Eso tenemos hasta ahora. En cuanto a la segunda medida, ¿qué está pidiendo el Ministerio Público? Prisión provisional. ¿A qué se refiere, licenciado, la prisión provisional? Bueno, sabiendo que es una medida cautelar, porque estamos en materia de menor de edad, no existe la prisión preventiva, sino una prisión provisional hasta tanto que el Ministerio Público pueda ejercer el acto conclusivo de la investigación inicial.